De hecho, mi papá siempre nos decía, tienen que ser de los buenos el mejor, ya saben, ya esa, saben. Esa frase siempre nos la repetía mi papá. De los buenos el mejor, desde, ya saben. Desde chiquitos, ¿no? En lo que sea, en lo que para cualquier cosa que hagamos. Claro, en ese tiempo vivíamos solo con mi papá, ¿no? Me acuerdo, que éramos los tres nomás. A la vuelta de la escuela. Y vivíamos a la vuelta de la escuela. Sí. Y fui a la clase gratis, donde me vaciló un montón. Me acuerdo que me enseñó Víctor. Me gustó un montón, le dije a mi papá que nos matricule, ¿no? Que había visto una escuela de Muay Thai. En ese tiempo le decía Muay Thai, en realidad es Muay Thai. Sí. Y de casualidad, mi papá es taxista, ¿no? Le hizo una taxi carrera a Don Enrique. A Don Enrique, el papá, papá de Rodrigo. Y le comentó, ¿no? Que tenía dos hijos, que éramos nosotros. En ese tiempo la mensualidad, me acuerdo que estaba 120 el mes. Y Don Enrique dijo, no, ya, que yo les dejo a 100 soles por los dos. Y mi papá dijo, uy, ya, bacanazo, nos matriculó a los dos días que le dijo eso, nos matriculó a mi papá los dos. La primera pelea que tuve fue con Kevin Paredes, una bombonera. Pues esa fue mi primera pelea, ¿no? Ahí comenzó todo, ¿no? Y ya empezamos a entrenar juntos, a salir a correr juntos, a hacer los ejercicios juntos. Todo se puso más acá. Mucho mejor, ¿no? Y así entre los dos nos empujábamos, ¿no? A entrenar más fuerte, cada vez más fuerte. Pero en la primera vez que te vi pelear en el sudamericano, el primer sudamericano que se hacía en Perú, ¿te acuerdas? Sí, empezaste con el brasilero. Un brasilero que era bravo, se venía así. Cuando yo te vi ahí en el ring entrando, no sabes la emoción. Cuando te golpeabas uno y otro, como que yo quería entrar, así no sé. Hasta me dieron ganas de lagrimear. Cuando te vi pelear y te vi ganar esa vez, te veo que le metiste un codazo ascendente y lo tiraste al piso, ¿no? Macho. Fue más emocionante. De hecho, todo interviene, entre más entrenas, más seguro te sientes, ¿no? A la hora de pelear. Sí, bastante. Todo lo que te podría pasar en la pelea ya te ha pasado en el entrenamiento. Claro. O sea que ya en la pelea es como que un round más. Hubo un Super 16 en Brasil. Claro. Y supuestamente iba a ir solo él, pero de ahí Rodrigo me dijo que yo también podía ir porque iban a haber dos llaves. 8 en un lado y 8 en el otro. Una llave, en la llave derecha, o sea, y una llave izquierda. Entramos, ¿no? Rodrigo nos dijo, si los dos llegan a la final, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y como que Giovanni me decía, oye, yo te voy a ganar, o no, yo te voy a ganar, así. Y en ese como tiempo que ya estaba en Brasil y tú estabas acá, ¿no? Ya nos habíamos dicho, ¿no? Nos vemos en la final. Y ahí me tocó pelear a mí. Peleé primero con un uruguayo, el canario. Le gané en el segundo round de una rodilla acá, me acuerdo. A mí me tocó pelear con un brasilero, por ahí que Rodrigo me dice, pega el estómago, estaba pegando arriba y pum, pega abajo y pum. Oh, lo noqueaste. Le di la boca al estómago y lo noqueé. Y me tocó la segunda con un argentino, con el mago. Esa fue una pelea dura, de hecho. Por ahí que me entraron unas manos y me abrió la ceja. Pero ahí yo dije, lo abrieron a mi hermano. Toqué la pelea adelante y no, y la gané bien al final. Yo peleé con el Tata la segunda pelea, con un argentino también. Lo pateé bastante al medio, cuando él me venía con las manos lo pateaba al medio y se quedaba ahí. Lo pateaba al medio y se quedaba ahí y la gané por puntos. Claro, después me tocó pelear con un brasilero. En la otra pelea había, tenía un corte acá en la ceja, tenía un corte en el pómulo y uno acá en la boca. Y cuando terminé la segunda pelea, como estaba abierto, el doctor me quería coser y dije, no me cosas, sino más. Me puse el hielo un rato y de ahí ya me tocaba pelear. Empecé ganando la pelea, la terminé ganando, ¿no? Pero por el fallo de los jueces me la robaron. En realidad también estaba sangrando mucho. Me tocaba con el paraguayo, le gané por puntos. Después de eso como que me senté y dije, ya, faltan 15 minutos para pelear. Me tocó con el brasilero que peleó mi hermano, que le robaron la pelea. Estábamos bien, como que bien parejos, ¿no? Agarraba la pierna y lo tumbé y cuando se paró, le metí unas manos y luego un codo que lo abrí y dije, bien, de todas maneras que me va a llevar esta pelea. Ay, te la llevaste. Y me sentía contentazo, ¿no? Un poco penado, ¿no? Porque le robaron la pelea a mi hermano. Gracias a Lipe tuvimos una buena base en entrenamiento. Gracias al Instituto Peruano de Deporte que pudimos viajar a Tailandia 2 meses antes, tener una buena base de entrenamiento. Bueno, mi primera pelea fue con un italiano. Por ahí que en el segundo round le bajé el cuello y le caí una rodilla acá en la ceja y lo abrí. A mí la primera pelea me tocó con el turco. Fui a la esquina, me senté y Rodrigo me dijo, ya estás en el mundial, sal y gana la pelea. Y le hice los puntos y gané la pelea. El día siguiente me tocó con un sueco. Yo había visto que le habían pateado bastante a las piernas. Todas mis patadas eran a las piernas. Por ahí que una al medio, pero mi objetivo era la pierna. Me tocó la pelea con el ruso y esos últimos 20 segundos fueron los que inclinaron la pelea hacia mí, porque eso fue que yo terminé pegando. Pues mi tercera pelea fue con un australiano, era un poco alto. Pero ya también me metí los 3 rounds de esa pelea, también le gané al australiano, pasé a la final, ¿no?
antes de salir a pelear con el lituano, yo lo había visto volteando pads bien rápido y como que me puse un poco nervioso, que me llevaba una cabeza y un poquito más. Lo hacía retroceder y bueno, y gané la pelea, ¿no? Ya está todo hecho ya, para eso había venido, ¿no? Y bueno. Ahí fue donde me dice, ya ahora te toca a ti, ¿no? Ahí justo ibas a pelear tú y dije, ya ahora te toca a ti. Me tocaba con un francés, empezaba a aflojar el pad de ahí y dije, bien, ya me vengo ganando la pelea. Y una de esas me puso su codo en punta y ahí fue donde me entró un codo en la ceja. Y yo sentí que me dejó medio tuerto porque me entró a la ceja y como que empecé a lagrimear por ese lado y empecé a sentir sangre. Y el árbitro me miraba la ceja todavía y me decía, no, ya, me pararon la pelea. Y no, me quedé con la medalla de plata. Si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti, ¿no? Tú vas a creer en ti, de ahí cuando ganes, de ahí los demás van a creer en ti porque la gente cree en hechos.